Y vamos con un viaje por la historia. Hoy vamos a conocer un poco qué pasó un día como hoy, muchísimos años atrás. Y es que un día como hoy se embarcó el segundo viaje que tuvo Cristóbal Colón hacia América. Recuerde que el primero pues fue sorpresa, pero ya el segundo fue tal cual, ¿verdad? Para poder venir a hacer la colonización. ¿Cómo es que este surgió y sobre todo qué cosas hubieron de por medio? Pues aquí nosotros se lo vamos a contar. Vamos a verlo. El 24 de septiembre de 1493, Cristóbal Colón zarpó en un segundo viaje hacia el Nuevo Mundo bajo el patrocinio de los Reyes Católicos de España. A diferencia de su primer viaje, que tenía el objetivo de descubrir nuevas rutas comerciales hacia Asia, este segundo viaje fue una expedición más ambiciosa, diseñada para colonizar y expandir las reclamaciones territoriales españolas en Américas. La flota de este viaje estaba compuesta por 17 barcos y alrededor de 1.200 personas, entre colonos, soldados y religiosos. Mientras que en su primera travesía Colón había partido con solo 3 barcos, en esta ocasión recibió más apoyo debido al éxito de su primer viaje, en el que había descubierto lo que él pensaba que eran las islas cercanas a Asia, pero en realidad eran partes del Caribe. Uno de los objetivos principales de ese segundo viaje fue establecer una colonia en La Española, la isla que hoy comparten Haití y República Dominicana. Colón había dejado un pequeño asentamiento ahí en su primer viaje y ahora regresaba para construir una colonia permanente. Además, el viaje tenía fines exploratorios, buscando oro, recursos naturales y posibles rutas. Sin embargo, este segundo viaje también estuvo marcado por conflictos. Las relaciones con los indígenas locales se deterioraron rápidamente debido a la agresiva colonización, y la búsqueda de riquezas no resultó tan fructífera como se esperaba. Además, los colonos enfrentaron numerosas dificultades como enfermedades y disputas internas, lo que complicó los esfuerzos del Colón para mantener el control. A pesar de esos desafíos, el segundo viaje de Colón fue un paso muy importante en la colonización europea de América, marcando el inicio de la expansión y dominio español en el Nuevo Mundo, con profundas consecuencias para la historia global.